Volvemos con Propiedad Horizontal y en esta ocasión el taller de calidad lo vamos a destinar a la figura del administrador. Como podéis ver, el administrador tiene obligaciones y deberes. Vamos a hablar de cuáles son esas obligaciones y esos deberes. Por ejemplo, velar por el buen régimen de la casa, preparar con la debida antelación las juntas ordinarias, atender a la conservación de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a dejarlo bien claro para que nadie piense cuáles son aquellas funciones que no realiza o que realiza. Pero todo eso lo veremos después de publicidad. Pon tu protección de datos al día. Si todavía a día de hoy y después de 18 años de ley no te has adaptado, no esperes y cuenta con nosotros. Te hacemos la auditoría gratuita, presupuesto sin compromiso. Te recordamos que para mayo de 2018 entrará en vigor la nueva normativa donde se recrudecerán las sanciones. Con más de 15 años de experiencia en el sector, con departamento jurídico y seguro de RC hasta 600.000 euros gratuitos a tu disposición, estamos en León. Olvídate de las ofertas online inservibles. Es tu negocio, es tu vida, tu oportunidad. Nosotros te ponemos todo a punto para la seguridad, tanto de tus datos como de tus clientes, proveedores o empleados, para que se traten de forma segura. No dudes más, cuenta con nosotros, cuenta con Codaprot. No te la juegues. Estudio de Arquitectura de Pedro Morán. Un completo equipo de profesionales que le darán una respuesta económica rápida y adecuada a sus demandas en el campo del diseño arquitectónico. Proyectos de obra nueva, de locales, rehabilitación de tu vivienda familiar, rehabilitación de pisos. Proyectos de urbanización para ayuntamientos y particulares. Inspección técnica de edificios, certificados de eficiencia energética. Informes judiciales. Pedro Morán, arquitecto, calle Ramiro Balbuena, número 2, 987-2482-12. Imalsa, una empresa leonesa especializada desde hace 10 años en la instalación y mantenimiento de ascensores, sea cual sea la marca, sea cual sea el problema. En Imalsa realizamos el estudio y proyecto necesario para la instalación de su ascensor, salvaescaleras, montacoches y toda clase de aparatos elevadores. Gestionamos todo el mantenimiento, reparación y modernización de su elevador. Contamos además con un servicio de rescate y urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Contacte con nosotros en el 987-219292 o en la calle Defensores de la Paz número 15, zona La Lastra. Si quieres que tu hogar o empresa luzca en su mejor imagen, en Innox Decora somos especialistas en acero. Decoramos tu casa o local con los mejores acabados en acero inoxidable, aluminio, panel composite o cobre. Combinamos diferentes materiales para ofrecerte un resultado exclusivo y a tu gusto. Contacta con nosotros para asesorarte sin compromiso y encontrarás el presupuesto más ajustado para hacer realidad aquello que imaginas. Como os he dicho antes, hablamos hoy de la figura del administrador y para ello, como siempre, José Antonio, secretario del Colegio de Administradores de Fincas de León, nos va a hablar de este tema, sí. A ver si nos queda claro cuáles son las funciones del administrador y cuál es la del presidente. Pero vamos a hablar del administrador y así ya queda claro lo que tiene que hacer el resto de la gente. Exactamente. Bueno, pues comenzamos un poco punto por punto cuáles son sus obligaciones. Dime. Sí, a ver, las obligaciones del administrador básicamente se resumen en una, ¿no? Es el órgano ejecutivo. Hay un órgano, digamos, legislativo y decisorio, que es la Junta de Propietarios, y el administrador es el órgano ejecutivo. El que ejecuta, al final, el que ejecuta los acuerdos de las juntas de propietarios, exactamente. Y aparte de ejecutar esos acuerdos, tiene que someter lo que se llama un plan de gastos, o sea, elaborar un presupuesto de gastos para someterlo a la Junta de Propietarios y que la Junta de Propietarios lo apruebe. ¿Vale? Entonces, digamos que es, por un lado, la parte ejecutiva, o sea, ejecutar los acuerdos de la comunidad de propietarios, y por otra parte, una parte, digamos, creativa, que es elaborar un presupuesto, someterlo a la Junta de Propietarios para que sea aprobado. ¿Vale? Y luego hay otra serie de funciones, digamos que... Bueno, después de hacer esto, después de esto, sí. Convoca. No, ahí esa es otra es una función propiamente del presidente. Esa, pero las dos genuinas que te acabo de decir... Eso me interesa, lo de que... Quien convoca realmente no es el administrador, piensa. No, es el presidente. Es el presidente el que da la orden al administrador que convoque una reunión. Exacto, ¿no? Y en ese caso, y hay que tener, digamos, hacer esa acotación, el administrador debe de poner por expresa delegación del señor presidente. Y siempre es el presidente. Siempre. A menos que el presidente no quiera... Y entonces es la cuarta parte de los propietarios
o el 25% de las cuotas, lo que prefieras. Que haya algún gente que tratar y el presidente no quiera. No quiera, sí, por lo que sea, porque no está de acuerdo. Porque no le interese o no le interesa. Que pase. Vale. O sea, entonces el administrador lo que hace es un poco de, digamos, correa de transmisión de la orden que le dé el presidente. Pero vuelvo a repetir, siempre, siempre con esa salvedad, diciendo que firma esta convocatoria por instrucción expresa o por delegación expresa del señor presidente. Vale, ¿qué debe hacer entonces el administrador una vez que el presidente ya le dice convoca esta reunión? Elaborar ese acta, ese orden del día. ¿Con qué antelación? Eso ya es con 6 días de antelación para las ordinarias y con el tiempo necesario para que llegue a conocimiento de los vecinos para las extraordinarias. Pero el capítulo que estábamos con el tema de las funciones de administrador, una de las básicas también es velar, como dice la ley, velar por el buen régimen de la casa y hacer apercibimientos a aquellos titulares o vecinos que, o residentes, ya no se trata solamente de propietarios, que no cumplan las normas de convivencia. Exacto. Pues esa capacidad de requerir para que se cumplan las normas la tiene el administrador. ¿Y luego en la reunión qué labor tiene el administrador? En la reunión normalmente el administrador es el secretario, entonces normalmente. ¿Puede ser el secretario? Sí, lo normal es el secretario administrador. No, no es obligatorio. No es obligatorio. Pero normalmente cuando una comunidad de propietarios tiene un administrador contratado, profesional y demás, esa persona ocupa a la vez el cargo de secretario. Y en este caso, pues lo que tiene es que levantar acta de lo que se está allí hablando, obviamente. Como secretario, custodiar los libros de actas, custodiar documentación, etcétera, etcétera. En el artículo 20 no figura expresamente que el administrador tenga que hacer el balance o las cuentas del año, y sí, sin embargo, el presupuesto. ¿Y quién debería hacerlas entonces, si no fue? Pues ahí está la pregunta, es decir, bueno, la ley de protección es tan parca que vamos, que ni siquiera. Obviamente, podría entrar en el cajón desastre final del artículo 20, que es todas aquellas funciones que le encomiende la Junta de Propietarios. Durante la reunión hace de mediador, supongo, en la reunión. Sí, sí, sí. Informa de los gastos de la comunidad. Sí, sí. Media, informa, informa no solamente de gastos, sino de todo lo que se esté tratando. De las cuotas también que habrá que pagar y todo eso. Sí, sí. Y una vez realizada y terminada la reunión, tiene otra labor el administrador que desempeñar, ¿no? Sí, bueno, la función esta que estamos comentando, administrativa, la función de pedir presupuestos. No, pero me refiero a realizar el acta después de la reunión. Sí, sí, después de la reunión, claro. Él realiza el acta, ¿no? Elabora el acta, sí, la redacta y la somete a la firma del presidente y a su propia firma como secretario. ¿Y se envía a los propietarios? ¿Cómo? Y se envía a los propietarios. ¿Hay un plazo máximo de envío? No. ¿De comunicación? No, ese es otro de las lagunas que tiene la... ¿Por qué lo dices? Porque se piensa que sí. Hombre, se supone que los acuerdos que hemos comentado en otro programa, que requieren mayorías cualificadas, evidentemente, cuanto más pronto lo comuniques, mejor, evidentemente. Pero las juntas ordinarias, las que tenemos todos durante todos los años, salvo excepciones, esas no tienen un plazo. Curiosamente no tienen un plazo. Evidentemente, cuanto más tarde se comunique, peor, porque siempre puede haber que alguien impugne y demás. Pero la ley aquí solamente se limita a decir que el acta la cierra el presidente y el secretario, y a partir de ese momento los acuerdos son ejecutivos, pero no entra en más disquisiciones ni más plazos. Bueno, como has comentado, después de esa reunión tiene que ejecutar todos los acuerdos que se han tomado, como por ejemplo mandar al electricista para revisar el portero automático, exacto. O cambiar las bombillas del garaje, o cosas así, ¿no? Y la última función, digamos, de relevancia, vamos, de bastante relevancia, es acometer las obras urgentes informando de forma inmediata al presidente de la comunidad de esa obra. Es decir, imaginemos que hay una gotera y el administrador debe de solventar esa gotera, es decir, llamar a una empresa y que se repare esa gotera. Claro. Entonces, tiene esa facultad, pero siempre informando después de lo que ha hecho y luego informando en la Junta de Propietarios de lo que se ha hecho. ¿Se le puede atribuir alguna función más al administrador? Sí. ¿De la que no tenga? Sí, sí, la Junta de Propietarios en ese cajón desastre del final del artículo 20 le puede asignar otras. Puede decir, pues mire, que el administrador elija la empresa de limpieza o elija la compañía de seguros. Son funciones que si le atribuye. Bueno, el administrador también puede negarse, ¿no? O sea, sí, sí, por supuesto. También tendréis derecho a negaros a no hacer algo que no queráis. Es que ya solo faltaba. Vamos entonces a ver qué nos preguntan en la calle sobre la figura del administrador. Sí.
¿El administrador de la comunidad en donde vivo debe de estar colegiado? Bueno, José Antonio, la pregunta del millón. ¿El administrador debe estar colegiado? Obligatorio no es, porque no hay una obligación. Ya está, vamos, bastante estudiado y trabajado este tema de la colegiación o no colegiación. Lo que sí está claro es que, según una sentencia del Supremo, la última sentencia del Supremo, la utilización de la expresión o de las palabras administrador de fincas sí que está reservada a unas personas que estén colegiadas. Es decir, no puede poner cualquiera lo de administrador de fincas si no está colegiado. Eso sí que hay una reserva, digamos, en favor de los administradores colegiados. Por lo demás, que otra persona ejerza esas tareas sin utilizar esa terminología, cabe. Tiene el apoyo detrás del colegio, yo creo que siempre es más beneficioso. Evidentemente. El utilizar personas que van por libre, digamos, no reporta beneficios para nadie. Desde luego, las propias comunidades de propietarios, bueno, pues se pueden encontrar con una persona que no tiene una formación adecuada y de ahí se pueden derivar consecuencias y serias, consecuencias económicas negativas para los comuneros. Es decir, que hay que tener bastante cuidado, porque el administrador colegiado es una persona que, bueno, que está, pues, está informada en tiempo, digamos, real de los cambios de normativas sobre temas de ascensores, de temas de calderas, y todo eso es muy importante. Claro. Vamos a la siguiente pregunta, que también nos va a aclarar más por qué debemos coger un administrador colegiado. ¿Quién nos protege si el administrador comete un grave error? ¿Existe algún seguro que nos ampare? Bueno, pues como ves, la pregunta es lo que te quería decir antes, va a aclarar un poco más por qué el administrador tiene que estar colegiado. Exacto. Esta pregunta que nos dice esta persona, ¿nos protege el colegio de algún error de los administradores? Que sí. Podemos tenerlos, ¿no? Sí. Los administradores podéis tener un error. Por supuesto. Que sea grave al final, que tenga consecuencias. Por supuesto. Entonces nos pregunta, ¿existe algún seguro que nos ampare? Sí. ¿Lo hay? Sí. O sea, a través del colegio de administradores, toda persona que está colegiada se beneficia de un seguro de responsabilidad civil colectivo, que se llama seguro de RC colectivo. De modo que cualquier metedura de pata, para entendernos, tiene ese amparo. Vale. Por que muy quede elevada claro, que entonces, sea. Cualquier metedura de pata del administrador, administrador de la comunidad. Por supuesto, claro. Hay una responsabilidad civil que tiene el colegio. Exacto. Que ampara a los vecinos de esa comunidad. Exacto. El administrador paga una cuota colegial, trimestral, en el caso de León, y dentro de esa cuota colegial que paga está una parte destinada al seguro de responsabilidad civil. Por eso, otra razón importantísima para tener un administrador colegial. Vamos a la tercera pregunta. En mi comunidad lleva todos los temas un vecino jubilado, no es un profesional. ¿Nos podría acarrear algún problema esta situación? Bueno, como ves, José Antonio, seguimos con el tema. Sí. Preocupa a la gente en general que el administrador esté colegiado, eso preocupa. Y es verdad que hay comunidades donde hay vecinos, o el hijo de una vecina, el amigo de, que bueno, pues que tiene así un segundo trabajo y se encarga de la comunidad. Sí. Bueno, ¿qué problemas nos puede acarrear tener una persona que no sea profesional en el tema? Vamos a ver, hay que distinguir una cosa. Si el que lleva la administración de la casa es un vecino propiamente dicho, no un amigo de ETA, no, sino vecino, la ley de propiedad horizontal ha dejado esa vía abierta para que las comunidades no tuvieran que acudir obligatoriamente a contratar una persona externa. Sí, pero un vecino que entienda, o solo por ser vecino sin entender. Ahí va. La ley ahí sí que solo por ser vecino. Claro, pero si eras carpintero. No, pero es que la ley lo que hace es no cargar, digamos, digamos innecesariamente, si no se quiere. Un gasto a la comunidad. Y de esa manera la ley deja abierta la puerta a que un vecino entienda o no entienda. Bueno, pueda administrar la comunidad, claro, pero eso ya lo tiene. Puede acarrear problemas. Sí, pero eso ya es los demás vecinos los que tienen que sopesar si les vale la pena o no. Claro. Pero sí que es verdad que la ley no ha querido forzar a que personas extrañas. Pero es el gasto, ¿no? Que conlleva. Porque sí que, en ese sentido, la norma lo que dice es que si la persona que administra la casa es ajena al edificio, debe de tener una formación. O sea, es curioso porque ahí sí que se exige una formación, pero no el caso de que sea el vecino quien lleve la administración. Ahí puede estar como
como él quiera, digamos. Son los demás vecinos los que valorarán eso, obviamente. Yo también pienso que tampoco la gente se mete en hacer cosas que ignora por completo. Pero los problemas, vamos a contestar a la pregunta, que puede acarrear, puede ser falta de conocimiento. Por supuesto, pero eso ya los demás vecinos asumen que si es su vecino el que lleva la comunidad, puede haber errores. Pueden saltarse normas. Hay normativas importantes que cumplir. Claro, y se las pueden saltar y eso tiene sus consecuencias. Pero claro, tú ya sabes, cuando es tu vecino quien lo hace, sabes a qué te expones o debes de saberlo. Te iba a preguntar, ¿en el Colegio de Administradores de Fincas de León hay formación para los administradores? Sí, hay una formación continua, hay talleres de calidad, formación a nivel regional, formación a nivel nacional. Es decir, que hay una continua, formación. Información de nuevas leyes que puedan salir. Información propiamente dicho. Entonces, otra cosa es que el administrador se desentienda y demás, pero la formación es permanente. Por lo menos los dais. Sale una ley nueva, pues vosotros las ponéis para que la gente sepa qué es lo además, que hay. Además, hay una formación online ahora muy interesante, desde Madrid o desde el Consejo Nacional o desde el propio Consejo Autonómico, hay una formación permanente. Es muy interesante. Otra cosa es que el administrador no tenga tiempo y demás, pero la formación está ahí y es permanente. Bueno, José Antonio, pues muchas gracias. Creo que nos ha quedado muy claro a todos las funciones del administrador. En el siguiente programa veremos las funciones del presidente, que también son importantes. También. A vosotros muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima semana. Pon tu protección de datos al día. Si todavía a día de hoy y después de 18 años de ley no te has adaptado, no esperes y cuenta con nosotros. Te hacemos la auditoría gratuita, presupuesto sin compromiso. Te recordamos que para mayo de 2018 entrará en vigor la nueva normativa donde se recrudecerán las sanciones. Con más de 15 años de experiencia en el sector, con departamento jurídico y seguro de ERC hasta 600.000 euros gratuitos a tu disposición, estamos en León. Olvídate de las ofertas online inservibles. Es tu negocio, es tu vida, tu oportunidad. Nosotros te ponemos todo a punto para la seguridad, tanto de tus datos como de tus clientes, proveedores o empleados, para que se traten de forma segura. No dudes más, cuenta con nosotros, cuenta con Codaprot. No te la juegues. Estudio de Arquitectura de Pedro Morán. Un completo equipo de profesionales que le darán una respuesta económica rápida y adecuada a sus demandas en el campo del diseño arquitectónico. Proyectos de obra nueva, de locales, rehabilitación de tu vivienda familiar, rehabilitación de pisos. Proyectos de urbanización para ayuntamientos y particulares. Inspección técnica de edificios, certificados de eficiencia energética. Informes judiciales. Pedro Morán, arquitecto, calle Ramiro Balbuena, número 2, 987-2482-12. Imalsa, una empresa leonesa especializada desde hace 10 años en la instalación y mantenimiento de ascensores, sea cual sea la marca, sea cual sea el problema. En Imalsa realizamos el estudio y proyecto necesario para la instalación de su ascensor, salvaescaleras, montacoches y toda clase de aparatos elevadores. Gestionamos todo el mantenimiento, reparación y modernización de su elevador. Contamos además con un servicio de rescate y urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Contacte con nosotros en el 987-219292 o en la calle Defensores de la Paz número 15, zona La Lastra. Si quieres que tu hogar o empresa luzca en su mejor imagen, en Innox Decora somos especialistas en acero. Decoramos tu casa o local con los mejores acabados en acero inoxidable, aluminio, panel composite o cobre. Combinamos diferentes materiales para ofrecerte un resultado exclusivo y a tu gusto. Contacta con nosotros para asesorarte sin compromiso y encontrarás el presupuesto más ajustado para hacer realidad aquello que imaginas.